quedó inaugurado el Centro de Ecofisiología Vegetal con apoyo del Ministerio de Producción. En el campo didáctico experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias quedó inaugurado el Centro de Ecofisiología Vegetal, en acción conjunta entre la Universidad con la construcción del edificio y el Ministerio de Producción a través de la cesión de determinados elementos para ser utilizados con fines investigativos y de formación de recursos humanos. Compartimos la nota. Ministro, hoy una importante inauguración, este centro de ecofisiología. Así es un centro acá en el campo didáctico experimental de la facultad. Va a estar abocado, nosotros contribuimos con algunos de los instrumentales, mayoritariamente un esfuerzo de la universidad, por supuesto, pero el Ministerio de Producción contribuyó porque están encarando algunas líneas de investigación que pueden ser de situación aplicada y de interés para... Interés para algunos objetivos de la provincia. Hay trabajos en maíz muy interesantes que están avanzando en la definición de materiales de mejor adaptación a la región nuestra. Un tema muy sensible el maíz porque fortalecería nuestra ganadería. Nosotros lo estamos estimulando, de hecho, del Ministerio. Sería muy bueno ser competitivos en eso, no pensando en salir a vender maíz para afuera o formar puerto en Rosario, precio en Rosario, pero sí para fortalecer nuestra ganadería. Estamos necesitando eso también, algunos trabajos vinculados a algunas pasturas megatérmicas que se hacen en la facultad, pero en este centro se van a ampliar algunas de las investigaciones. Bueno, y además la formación de recursos humanos, no solamente la investigación, sino la formación de recursos humanos, que es uno de los objetivos acá. Por eso es un campo didáctico experimental, ¿no? Estos trabajos inicialmente se hacían en forma separada, ¿no? ¿Esto va a permitir unificar todo este trabajo? Sí, siempre la parte edilicia instrumental es importante, pero lo más importante son los recursos humanos. O sea, va a depender mucho de los investigadores y que sigan con el apoyo adecuado como para poder lograr su objetivo. Y otra cosa es que todo lo que es investigación y generación de conocimientos nuevos lleva tiempo. O sea, hay que tener paciencia. Porque lleva tiempo, pero hay que hacerlo, porque si no, no llegas nunca, digamos, y no podés superar. Así que son temas necesarios. Los tiempos son diferentes a veces, lo que por ahí en la gestión no estamos, pero bueno, hay que tener paciencia, sobre todo cuando uno tiene claro que está detrás del objetivo correcto, ¿no es cierto? Y que está en la línea de trabajo correcta, a la larga los resultados van apareciendo, ¿no? ¿Esto también va a servir para capacitar a alumnos? Sí, por supuesto. Este es un campo que acá se da clase. Toda la materia de quinto año en clase acá. Yo soy titular de otra materia acá y doy clase acá. Nosotros en la cátedra somos todos una dedicación simple, no estamos abocados a investigación, pero hay otros profesionales que la mayoría de los que están en esto fueron alumnos nuestros también que están trabajando en línea de investigación. Entonces nosotros los estamos apoyando como corresponde, ¿no? Bueno, este Centro de Ecofisiología Vegetal es un ámbito de formación de recursos humanos y de investigación y de extensión en el ámbito de nuestra Facultad de Ciencias Agrarias, de la UNE, como bien vos decías, y pretende de alguna manera centralizar un poco trabajos dispersos que se estaban realizando en diferentes ámbitos de nuestra universidad y de otros organismos de investigación como el INTA, por ejemplo, o algunas veces los ministerios de producción del área agropecuaria de nuestra región, para tratar de comenzar a centralizar un poco más el tema de investigación y trabajar en ese sentido con toda la gente que esté involucrada en este tipo de temas. Vemos un aporte que está haciendo el Ministerio con, bueno, entregan como datos de varios instrumentos, ¿no? Si nos puede decir cuáles son y qué es lo que va a permitir hacer con este nuevo equipamiento. Efectivamente, esta es una acción conjunta básicamente entre la Universidad y el Ministerio de Producción de la provincia, donde la Universidad, a través de su presupuesto propio, llevó a cabo la construcción de este edificio, de este pequeño edificio, que tiene miras a ampliarse más porque tenemos
como objetivo construir la planta alta también del mismo, y el Ministerio de Producción a través de la cesión de algunos elementos para ser utilizados en las investigaciones de este centro, como ser medidores de intercambio gaseoso que permite conocer cuánto acumula de materia seca o de tejido los vegetales, es una forma indirecta de medir, medición de cantidad de clorofila, que da el estado en general de una planta, de un vegetal, acerca de su trabajo más importante, que es captar la energía lumínica del sol y transformarla en energía química a través de su proceso biológico. Este tipo de elementos nos permiten indirectamente medir esas cosas y de alguna manera hacer modelos que permitan inferir qué productividad pueden tener o mirar hacia atrás y conocer qué es lo que pasó en la evolución de ese cultivo que está particularmente siendo estudiado. Bueno, muchas gracias, ingeniero. No, gracias a ustedes y bienvenidos.